Esta es la historia de aquel novillo que había nacido allá en la sierra. Un tiro fijo cruzó senderos, llegando al pato y al guayabero. Un aplauso para todos ustedes. También brindamos un saludo de bienvenida en nombre del Ministerio de las Culturas y las Artes y los Saberes, del Gobernador del Departamento del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, del Gobierno por un Huila Grande, de la Secretaría de Cultura Departamental y de la Corporación para la Promoción de la Cultura y el Turismo en el Huila Corpo San Pedro. Brindamos también a todos y a cada uno de ustedes un cordial saludo de bienvenida a uno de los eventos oficiales de la edición 63 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, a nuestro encuentro departamental juvenil de sanjuanero huilense Luz Cucalón y Bambuco Tradicional. Saludamos de manera especial por su acompañamiento y apoyo a la Policía Nacional de los Colombianos, al Ejército Nacional, a los organismos de socorro, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil y Bomberos. También queremos de manera muy especial agradecer al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por su acompañamiento y aporte a nuestro Festival del Bambuco. Han sido fundamentales para todos los artistas, gestores culturales, grupos de danza, comparsas y música de esta edición 63 de nuestro festival. Recordarles a todos ustedes que estamos en vivo y en directo por nuestros canales de comunicación. Nos pueden seguir a través de las redes sociales de Facebook, Gobernación del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, Ángela Parra Fajardo, Secretaría de Cultura del Huila y Corpo San Pedro. También nos pueden ver a través de Instagram en Gobernación del Huila, Festival del Bambuco, Rodrigo Villalba Mosquera y gestora social del Huila, Ángela Parra Fajardo. Le contamos a todos los presentes que también estamos a través de en vivo y en directo de la Huilense 95.3 FM, la emisora cultural del departamento del Huila, la emisora oficial de nuestro festival. Quiero agradecerle también a todos los patrocinadores que se vincularon a este marco tan importante de la versión 63 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores: Ministerio de las Culturas, Colombia Potencia de Vida, Gobernación del Huila, Huila Grande, Secretaría de Cultura del Huila, Corpo San Pedro, Aguardiente Doble Anís, El Sabor de Mi Tierra Aguanta, Banco Avevillas, patrocinador oficial de los bambuqueros, Bavaria, Colpensiones, la reforma pensional que garantiza una vejez digna para todos y todas, es un hecho. Colombia ganó. Electrolit, suero rehidratante. Su Chance, la red multiservicio de los huilenses. Superastro, el astro que te hace millonario. Betplay, apuéstale a tu pasión. Su Red, la red de los colombianos. Lotería del Huila, los martes de su fortuna. Muy bien, ya vamos a dar inicio con la participación de nuestras parejas de bambuco tradicional y de sanjuanero huilense. Vamos a contarles cómo va a ser la mecánica de la tarde de hoy. Vamos a tener una pareja de bambuco tradicional y alternamos con la pareja de sanjuanero huilense. Entonces vamos a dar inicio a este gran evento, este magno evento del encuentro juvenil de sanjuanero huilense. Hacemos el llamado entonces a la primera pareja, Isabela Conde Conde y Jorge Hernando Sánchez Monroy, su director Luis Patricio Conde Cuenca, categoría Bambuco Tradicional Juvenil, tema musical Los Potros, Bambuco, autor Raúl Rivera.
Fuerte el aplauso para nuestra pareja, que ya en contados minutos estará en el escenario. Recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Ustedes pueden estar más conectados con nosotros a través de las pantallas digitales, a través de sus dispositivos móviles, también lo pueden hacer. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través de las diferentes plataformas digitales de Facebook e Instagram. Pueden seguirnos en las redes oficiales de Corpo San Pedro, en Instagram Festival de Bambuco y en Twitter @ Corpo San Pedro. Muy bien, me comunican que la pareja de bambuco tradicional aún no se encuentra en el escenario, pero hacemos el llamado entonces a la pareja de sanjuanero huilense. Con ustedes, Sara y Meilín Vega Lugo y Joan Steven Sánchez Avilés. Director María Cielo Castro Cumbe, en su categoría sanjuanero huilense. Tema musical, sanjuanero huilense, autor Anselmo Durán Plazas. Fuerte el aplauso que se escuche, el aplauso a nuestros artistas, jóvenes promesas de la cultura de nuestro departamento. Fuerte el aplauso para Sara y Meilín Vega Lugo y Joan Steven Sánchez Avilés. Recordemos que Luz Cucalón fue nuestra primera reina nacional del bambuco en nuestras fiestas de San Juan y San Pedro. Por eso hoy recordamos en este encuentro tan maravilloso a este magnífico personaje del departamento del Huila, a esta gran reina que dio inicio a nuestras festividades. Muy bien, continuamos entonces con la segunda pareja de bambuco tradicional.
Hacemos el llamado a Camila Caballero y a Santiago Pardo, su director, Freddy Martín Pardo Pascuas, categoría Bambuco Tradicional Juvenil, tema musical Ojo al Toro, Bambuco, autor Cantalicio Rojas. Fuerte el aplauso para Camila Caballero y Santiago Pardo. Nuestro bambuco tradicional es un baile insignia del departamento del Huila. Por eso recordemos estos pasos tan magníficos que tiene el bambuco tradicional como el pisco, donde ustedes pueden presenciar a su pareja bailando alrededor del círculo en San Juanero también. Muy recordado, por eso es el baile tradicional. Muy bien, continuamos entonces con la pareja de San Juanero huilense. Hacemos el llamado a Brigitte Silva Lozano y Jefferson Yate Poloche. Director Andric Juliana Silva Lozano, categoría San Juanero Huilense. Tema musical San Juanero Huilense, autor Anselmo Durán Plazas. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través de www.corposanpedro.org y también en nuestras redes sociales en Facebook como Corpo San Pedro, Instagram Festival del Bambuco, Twitter arroba Corpo San Pedro. Y todas las fotografías y videos lo podemos compartir a través del numeral Colombia Baila San Juanero. Nuevamente ponemos la pieza musical del San Juanero. Ya estamos listos, listas.
Ahora sí, maestro. Recordemos que nuestro sanjuanero huilense tiene 3 pasos y 8 figuras. 3 pasos, bambuqueo, 3/4 de contradanza y punta talón. Muy bien, hacemos el llamado entonces a nuestra pareja de bambuco tradicional, Isabela Conde Conde y Jorge Hernando Sánchez Monroy. Su director, Luis Patricio Conde Cuenca, en su categoría bambuco tradicional juvenil. Tema musical, Los Potros Bambuco, autor Raúl Rivera.
Que se escuche fuerte el aplauso a nuestra semilla del folclore del departamento del Huila. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores. Banco de Occidente, del lado de los que hace. Centro Comercial San Pedro Plaza, tiene lo que tú quieres. Alka-Seltzer, Fondo Nacional del Ahorro. Arroz Flor Huila, el arroz de los colombianos. Arroz Roa, el señor arroz de las señoras. Banco Da Vivienda, nueva super app Da Vivienda, descárgala ya. Continuamos con nuestra siguiente pareja de San Juanero Huilense. Hacemos el llamado al escenario a Emily Delgado Ramírez y Darwin Ramírez Fuentes. Director, Hugo Alberto Rodríguez Murcia, categoría San Juanero Huilense. Tema musical, San Juanero Huilense. Autor, Anselmo Durán Plazas. Vigías del departamento, vigías del patrimonio cultural, grupo Multitour, ONG acreditada por la UNESCO. Muchísimas gracias a Emily Delgado Ramírez y Darwin Ramírez Fuentes. Recordando que tenemos 8 figuras del San Juanero Huilense. Vamos a decir las primeras 4 a ver si el público se las sabe. La primera, la invitación. La segunda, los 8. La tercera, ¿cuál es? Los coqueteos. Y la cuarta, la arrodillada. Muy bien, continuamos. En vivo y en directo a través del canal 13, un saludo especial a todas las personas que se comunican y se conectan a través de esta plataforma digital y a través de las pantallas de los colombianos por el canal 13. Continuamos con nuestra pareja de Bambuco Tradicional Juvenil. Llamamos al escenario a Michelle Natalia Charris Lozada y a Tomás Andrés Ardila Vanegas. Su director, Ronald Ramírez Garzón, en su categoría Bambuco Tradicional Juvenil. Tema musical, Ojo al Toro, Bambuco, autor, Cantalicio Rojas.
Que se escuche fuerte el aplauso para Michelle Natalia Charly Lozada y Tomás Andrés Ardila Vanegas. Recuerde jugar responsable y vive las fiestas de San Juan y San Pedro con su chance. Dígale al fuego legal con la red multiservicio de todos los huilenses. Continuamos en el escenario con nuestra pareja de sanjuanero juvenil. Hacemos el llamado a Sammy Xiomara González Lugo y a Joel Enrique Julio Guzmán. Su director, Remix Alexander Collazos Chavarro, categoría sanjuanero huilense. Tema musical sanjuanero huilense, autor Anselmo Durán Plazas. Merecido aplauso para Sammy Xiomara González Lugo y Joel Enrique Julio Guzmán. Descubre la magia de la astrología con Superastro en los puntos de venta su chance en el Huila. Alinea tus estrellas y apuesta por tu suerte. Juega responsablemente y deja que el cosmos te guíe. Superastro y su chance, tu conexión con el universo. Hacemos el llamado a nuestra pareja de bambuco tradicional. Con ustedes, Sara Isabel Monge Ramírez y Andrés Felipe Tutinas Arandía. Director, Deiner Armando Vidarte Cumbe, categoría Bambuco Tradicional Juvenil. Tema musical, Ojo al Toro, autor Cantalicio Rojas. Thank you.
Merecido el aplauso para Isabel Monge Ramírez y Andrés Felipe Tutinas Arandía. Recuerda vivir y celebrar la versión 63 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro con el apoyo de Su Chance, BetPlay, Superastro, Absurred y la Lotería del Huila. Vive la tradición y las fiestas y la emoción con nuestros patrocinadores. Hacemos el llamado a continuación a María Camila Sepúlveda y a Jason Yatzet Díaz, director. Amberson Yesid Sandoval, corredor, en su categoría juvenil de San Juanero. Tema musical, San Juanero Huilense. Autor, Anselmo Durán Plazas. Que se escuche fuerte el aplauso a nuestros semilleros de la cultura del departamento del Huila. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores. Agua Pura La Cascada, una sensación de frescura y pureza en el corazón del Huila. Ultra Huilca, más para usted, más para todos. Ciudad Limpia, Surgas, energía social a sus servicios. Cristian Rojas, odontólogo dental estudio. Federación Nacional de Cafeteros, Juan Valdés, café premium 100% colombiano. Cruz Roja Colombiana, seccional Huila. Alcanos de Colombia, que lo bueno nunca se acabe. Continuamos con nuestros participantes de este encuentro maravilloso de la tarde de hoy. Hacemos el llamado a Diana Carolina López Liscano y a Fabián Felipe Muñoz Fiesco, su director. Deiner Armando Vidarte Cumbe, en categoría Bambuco Tradicional Juvenil. Tema musical, Ojo al Toro, autor, Cantalicio Rojas. We'll be right back.
Merecido el aplauso para Diana Carolina López Lizcano y Fabián Felipe Muñoz Fiesco. Recordarles que estamos en vivo y en directo desde la plazoleta del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera en el Encuentro Departamental Juvenil de San Juanero Huilense, Luz Cucalón y Bambuco Tradicional. Continuamos con nuestra pareja de San Juanero Huilense. Hacemos el llamado a Michelle Dayana Guzmán Pachongo y Santiago Guzmán Polanía. Su director, Remix Alexander Collazo Chavarro, categoría San Juanero Juvenil. Tema musical, San Juanero Huilense, autor, Anselmo Durán Plazas. Muchísimas gracias a Michelle Dayana Guzmán Pachongo y a Santiago Guzmán Polanía. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores, a Pú Café, Suprema Fragancia de la Montaña, Unicentro Neiva, Más para Ti, Reindustrias, la compañía de las buenas marcas, Camisas Franco y Mesa, Punto Net, todo lo que sueñas a crédito. Cotrashuila, llegamos lejos. Continuamos con nuestras parejas de Bambuco Tradicional Juvenil. Hacemos el llamado a Juana Valentina Ramírez González y a Brian Felipe Caldón Ospita. Director John Jairo Sarrias Álvarez. Categoría Bambuco Tradicional Juvenil. Tema musical Ojo al Toro. Autor Cantalicio Rojas.
Muchísimas gracias a Juana Valentina Ramírez González y a Brian Felipe Caldón Ospitia. Hacemos el llamado a Nicole Mariana Ramírez Lugo y a Nicolás Charri Charri. Director, Remix Alexander Collazos Chavarro. Categoría, San Juanero Juvenil. Tema musical, San Juanero Huilense. Autor, Anselmo Durán Plazas. Muchísimas gracias a Nicole Mariana Ramírez Lugo y a Nicolás Charri Charri. A continuación vamos con la pareja de Bambuco Tradicional Juvenil. Con ustedes, Mariana Lucía Rivera Rojas y Andrés Felipe Otero. Su director, Lady Viviana Cardoso. Categoría, Bambuco Tradicional Juvenil. Tema musical, Ojo al Toro. Autor, Cantalicio Rojas. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través del canal 13. Nos pueden seguir a través de las diferentes plataformas digitales. Thank you.
Muchísimas gracias y que se escuche fuerte el aplauso a María Lucía Rivera Rojas y Andrés Felipe Otero. Recuerden agendarse con la calle del festival, artistas locales y nacionales, totalmente gratuito. Hoy sábado 29 tendremos al Sati, Eddie Herrera, Golpe a Golpe, Rafa Pérez y Orquesta E. Orquesta Jesse Uribe, Johnny Rivera, Raycon y Grupo Bache. A continuación hacemos el llamado a Diana Sofía Valdés Gómez y a Camilo Andrés Penagos Tobar. Su director, Manuel Felipe Perdomo Monge. Categoría, sanjuanero juvenil. Tema musical, sanjuanero huilense. Autor, Anselmo Durán Plazas.
Que se escuche fuerte el aplauso a Diana Sofía Valdés Gómez y a Camilo Andrés Penagos Tobar. Estos jóvenes pueden ser el día de mañana la próxima reina nacional o departamental del Bambuco o parejos profesionales del sanjuanero huilense. La semilla y el futuro están aquí, señores. Así que fuerte el aplauso para estos jóvenes que luchan por nuestro folclor y nuestra cultura. Hacemos el llamado a nuestra pareja de bambuco tradicional. Con ustedes, Audrey Saray Rosa Suaza y Kevin Mauricio Vaquiro Huergo. Director, Karen Sofía Chaus Cruz. Categoría, bambuco tradicional juvenil. Tema musical, Ojo al Toro. Autor, Cantalicio Rojas. Merecido el aplauso para Audrey Saray Rosa Suaza y Kevin Mauricio Vaquiro Huergo. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores, a Simpro, Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores, Universidad Cooperativa de Colombia, Bancolombia, Saico, Le Cumple a los Autores y Compositores, Polanía de Signer, Copi Andes, Dotaciones Médicas y Suministros SAS. Contribuimos al cuidado de la vida, inspirados en el bienestar de la humanidad. Catalina Gómez Showroom Textil, Victoria Style. A continuación, hacemos el llamado a Laura Liscano Vargas y Sneder Camilo Pineda. Director, David Lozada Aguiar. Categoría, sanjuanero huilense juvenil. Tema musical, sanjuanero huilense. Autor, Anselmo Durán Plazas. Faltan dos.
Muchísimas gracias, Laura Liscano Vargas y Sneder Camilo Pineda. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la Huilense 95.3 FM, la emisora cultural del departamento del Huila, la emisora oficial del festival. Un saludo también a todos los televidentes del Canal 13 y también que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales. Estamos en el Encuentro Departamental Juvenil de San Juanero Huilense, Luz Cucalón y Bambuco Tradicional, desde la plazoleta del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera. Hacemos el llamado a Salomé Perdomo Peña y a Jerónimo Rojas Lucumí. Su director, Ronald Ramírez Garzón. Categoría, Bambuco Tradicional Juvenil. Tema musical, Ojo al Toro. Autor, Cantalicio Rojas. Fuerte el aplauso para Salomé Perdomo Peña y a Jerónimo Rojas Lucumí. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores, Astrid Agubelo Joyería, Rosegol Barranquilla, Piori Decoración y Eventos, Freddy Huitrago Peluquería, Majo Barranquilla, Piel Perfecta Centro de Bronceo, La Huilense 95.3 FM, Raíces Rurales, Paumé Artesanía con Historia, diseñador José Luis Roldán. Dulce Diseños by Steven Escobar. Luis Ángel Peluquería. Terminal de Transportes de Neiva, Comotor. Vino Artesanal Herencia. Distribuciones Dicano. Muy bien, vamos a continuación con Laura Daniela Urazán Bernal y Carlos Mario Tobar Duzán. Director, Jonathan Andrés Gutiérrez Medina. Categoría, San Juanero Huilense. Tema musical, San Juanero Huilense. Autor, Anselmo Durán Plazas.
En estas fiestas aprenda a identificar una cajetilla de cigarrillos legal. Cuide su salud, su bienestar y el bienestar de los suyos. Un mensaje de la Federación Nacional de Departamentos, Grupo Anticontrabando del Huila, Gobernación del Huila y la Secretaría de Hacienda Departamental. Muchísimas gracias a Laura Daniela Urazán Bernal y a Carlos Mario Tobar Duzán. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través del canal 13. Y hacemos el llamado a Alejandra Juliet Prieto Avilés y a Emanuel Santiago Cruz. Director Karen Sofía Chaus Cruz. Categoría Bambuco Tradicional Juvenil. Tema musical Ojo al Toro. Autor, Cantalicio Rojas. We'll be right back.
Que se escuche fuerte el aplauso, porque así cerramos el encuentro juvenil de San Juanero Huilense, Luz Cucalón y Bambuco Tradicional. Muchísimas gracias a Alejandra Juliet Prieto Avilés y a Emanuel Santiago Cruz. Recuerden vivir nuestras fiestas de San Juan y San Pedro con su chance. Dígale sí al juego legal con la red multiservicio preferida por todos los huilenses. Hacemos un llamado a todos los chicos y chicas para hacer la respectiva foto, para que sus familiares, sus amigos y, por supuesto, dejar de evidencia a todo el público presente de este maravilloso encuentro departamental juvenil de San Juanero Huilense, Luz Cucalón y Bambuco Tradicional. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí conectados, muy pendientes del minuto a minuto a través de nuestras plataformas digitales. Recuerden seguirnos a través de @CorpoSanPedro, la señal en vivo y en directo a través del canal 13. Y por supuesto, a través de la emisora La Huilense 95.3 FM, la emisora cultural del departamento del Huila, la emisora oficial del festival. Un saludo también a todos los televidentes de el canal 13. Estamos desde el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera, pero ustedes no se me vayan a ir, porque seguimos con más encuentros internacionales de danza Inés García de Durán, y también más adelante se estará llevando a cabo el desfile en traje artesanal. Así que ustedes muy pendientes a través de nuestras redes sociales. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores. Gracias a ellos, estos eventos son posibles. Agradecimiento especial al Ministerio de Culturas, Colombia Potencia de la Vida, Gobernación del Huila, Huila Grande, Secretaría de Cultura del Huila, Corpo San Pedro, Aguardiente Doblanís, El Sabor de Mi Tierra Aguanta, Banco Avevillas, patrocinador oficial de los Bambuqueros, Bavaria, Colpensiones, la reforma pensional que garantiza una vejez digna para todos y todas es un hecho. Colombia ganó. Electrolit, suero rehidratante. Su chance, la red multiservicio de todos los huilenses. Superastro, el astro que te hace millonario. Betplay, apuéstale a tu pasión. Su red, la red de los colombianos. Lotería del Huila, los martes de su fortuna. Banco de Occidente, del lado de los que hacen. Centro Comercial San Pedro Plaza, tiene lo que tú quieres. Alcacexer, Fondo Nacional del Ahorro. Arroz Flor Huila, arroz de los colombianos. Arroz Roa, el señor arroz de las señoras. Banco Da Vivienda, nueva super app Da Vivienda, descárgala ya. Merecido el fuerte aplauso para nuestros jóvenes semilleros del departamento del Huila, en Bambuco Tradicional y también en San Juanero Huilense Juvenil del departamento del Huila. Hoy nos encontramos en la plazoleta del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera, en el encuentro departamental juvenil de San Juanero Huilense, Luz Cucalón y Bambuco Tradicional. San Juanero. Recuerden que en pocos minutos damos inicio a la segunda ronda del Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Inés García de Durán. Así que ustedes no se me vayan, pueden ir a tomar refrescos, gaseosa, electrolit, por supuesto, o aguardiente doblanís. El sabor de mi tierra aguanta, para que ustedes estén ahí cómodos y disfruten de esta segunda ronda de muestras internacionales Inés García de Durán. Recuerden también que estamos en vivo y en directo a través de la... Llega la calle del Festival 2024. Agenda de este viernes 28 de junio desde Neiva, con las presentaciones musicales de Elder Dayan Díaz, Arely Senao, Ricarena, Los Doctores de la Carranga, Orquesta La Fabulosa,
desde el parqueadero del Centro Comercial Unicentro. Entrada gratuita. Apoya Aguardiente Doble Anís, Olímpica Estéreo, Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura Departamental y Corpo San Pedro. Disfruta y goza la calle del Festival 2024. Sábado 29 de junio, las presentaciones musicales de Golpe a Golpe, Eddie Herrera, Alzate, Rafa Pérez, Orquesta M de la Buena, desde el parqueadero del Centro Comercial Unicentro. Entrada gratuita. Apoya Diente Doble Anís, Olímpica Estéreo, Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura Departamental y Corpo San Pedro. Este domingo 30 de junio, goza, vive y disfruta la calle del Festival 2024. Con las presentaciones musicales de Raycon, Guayacán Orquesta, Johnny Rivera, Karen Lizarazo, Grupo Bache, Jesse Uribe, desde el parqueadero del Centro Comercial Unicentro. Entrada gratuita. Apoya Aguardiente Doble Anís, Olímpica Estéreo, Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura Departamental y Corpo San Pedro. Presente. Recordarles que estamos en vivo y en directo a través de www.corposanpedro.org. También pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook como Corpo San Pedro, Instagram Festival del Bambuco y Twitter arroba Corpo San Pedro. A todos ustedes los invitamos con sus fotografías, videos, historias a través de sus redes sociales con el numeral Colombia Baila San Juanero. Así que no se despeguen porque ya viene nuestro país de México con un concierto en vivo y en directo para todos ustedes. Llega la calle del Festival 2024. Agéndate este viernes 28 de junio desde Neiva con las presentaciones musicales de Elder Dayan Díaz, Arely Senao, Ricarena, Los Doctores de la Carranga, Orquesta La Fabulosa. Desde el parqueadero del Centro Comercial Unicentro, entrada gratuita. Apoya Aguardiente Doble Anís, Olímpica Estéreo, Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura Departamental y Corpo San Pedro. Disfruta y goza la calle del Festival 2024. Sábado 29 de junio, las presentaciones musicales de Golpe a Golpe, Eddie Herrera, Alzate, Rafa Pérez, Orquesta M de la Buena, desde el parqueadero del Centro Comercial Unicentro. Entrada gratuita. Apoya Diente Doble Anís, Olímpica Estéreo, Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura Departamental y Corpo San Pedro. Este domingo 30 de junio, goza, vive y disfruta la calle del Festival 2024. Con las presentaciones musicales de Raycon, Guayacán Orquesta, Johnny Rivera, Karen Lizarazo, Grupo Bache, Jesse Uribe, desde el parqueadero del Centro Comercial Unicentro. Entrada gratuita. Apoya Aguardiente Doble Anís, Olímpica Estéreo, Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura Departamental y Corpo San Pedro. Chiquita, toda la mujer chiquita no sirve para casar.
llega la calle del Festival 2024. Agéndate este viernes 28 de junio desde Neiva con las presentaciones musicales de Elder Dayan Díaz, Arely Senao, Rica Arena, Los Doctores de la Carranga, Orquesta La Fabulosa. Desde el parqueadero del Centro Comercial Unicentro. Entrada gratuita. Apoya Aguardiente Doble Anís, Olímpica Estéreo, Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura Departamental y Corpo San Pedro. Disfruta y goza la calle del Festival 2024. Sábado 29 de junio, las presentaciones musicales de Golpe a Golpe, Eddie Herrera, Alzate, Rafa Pérez, Orquesta M de la Buena. Desde el parqueadero del Centro Comercial Unicentro, entrada gratuita. Apoya Ardiente Doble Anís, Olímpica Estéreo, Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura Departamental y Corpo San Pedro. Este domingo 30 de junio, goza, vive y disfruta la calle del Festival 2024. Con las presentaciones musicales de Raycon, Guayacán Orquesta, Johnny Rivera, Karen Lizarazo, Grupo Bache, Jesse Uribe. Desde el parqueadero del Centro Comercial Unicentro, entrada gratuita. Apoya Aguardiente Doble Anís, Olímpica Estéreo, Gobernación del Huila, Secretaría de Cultura Departamental y Corpo San Pedro.